creados por Howard Phillips Lovecraft y procedentes de algún lugar más allá en el que confluyen las dimensiones, los flautistas amorfos de Azathoth son una raza extraterrestre de los mitos de Cthulhu que fueron destinadas para controlar el caos. La apariencia de los flautistas amorfos de Azathoth siempre ha sido descrita con grandes semejanzas a las de un sapo. Son unas criaturas aplastadas, tripudas y deformes que suelen desplazarse mediante sus tentáculos. Pero lo más interesante de ellos es que en realidad carecen de una forma definida. Por ello son capaces de cambiar su apariencia constantemente y su anatomía se distorsiona al son del escalofriante ulular de sus flautas. Estas criaturas fueron creadas para lidiar con un único propósito. Por ello son tan simples, de inteligencia infrahumana y carentes de hambre y de respiración. Pero fueron creadas para un propósito muy importante, la vida de estas criaturas y por ende la de todo el universo gira en torno a Azathoth, el sultán del caos. El principal objetivo de los flautistas amorfos es mantener adormecido al dios exterior, Azathoth. Por ello, el sonido de sus demoníacas flautas y el de otros instrumentos malditos como tambores suenan hasta hoy, evitando así su despertar. Pero en el momento en el que los instrumentos dejen de sonar, significará el final de todo lo conocido y desconocido. El vacío llegará para quedarse. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Te saluda Tacha y te desea buenas noches.